¿Va en serio? Kareli Ruiz habla sobre su futuro con Santa Fe Clan. Durante los últimos días, los rumores sobre una posible relación entre la modelo regiomontana y el rapero Santa Fe Clan han cobrado fuerza luego de las publicaciones que ambos famosos han estado compartiendo juntos en redes sociales. Sin embargo, en esta ocasión, las especulaciones podrían haber sido confirmadas luego de revelarse que los dos estarían dándose una oportunidad en el amor. Fue durante una entrevista en el canal de YouTube de Julio Orozco que la creadora de contenido confesó que en este momento ambos están conociendo y están abiertos a la posibilidad de comenzar una relación. La modelo reveló que tras trabajar arduamente en la creación del sencillo que está promocionando, descubrieron que tenían cosas en común, lo que generó una conexión muy especial entre ellos. Al principio sí era amistad, tuvimos una conexión buena, los dos venimos de abajo. Siento que esto fue como que platicamos. Yo le conté mi historia, él me contó su historia, porque pues no sabe lo que vive y está difícil la situación de los dos y conectamos muy bien. También habló de la extensa jornada durante la cual produjeron Sabes, pues estuvieron 2 días sin parar grabando la canción y 3 días más tarde filmaron juntos el videoclip oficial. La famosa admitió que al principio ambos se sintieron un poco incómodos, ya que a pesar de haber estado conversando sobre el tema durante 3 meses, no se habían conocido en persona. Sin embargo, el tiempo fue ganando confianza el uno al otro. Grabamos, estábamos nerviosos los dos. No nos conocíamos en persona, pero es normal. Ya como que fue fluyendo, ahí nos quedamos hasta la madrugada, como 3-4 horas platicando con él y la gente comenzó a hacer chismes. Detalló. Y aunque inicialmente la influencer aseguró que su relación era estrictamente amistosa, durante un concierto en Monterrey, el rapero la logró sorprender con un beso. Y en ese momento ella se dio cuenta de que había algo más que una simple colaboración musical. Lo platicamos y ahorita estamos dejando que fluya. Si se da algo súper bien, si no como que quiera le dije, aquí está mi amistad, estoy abierta a cualquier cosa, si se da bien. Por otra parte, el público y los seguidores de ambos artistas han mostrado su apoyo y entusiasmo ante esta posible relación amorosa, por lo que ahora todos se encuentran atentos a los próximos acontecimientos y deseando lo mejor para la originaria de Monterrey y Santa Fe Clan en esta nueva etapa de sus vidas. ¿Crees que ambos hacen bonita pareja? Cuéntanos a través de los comentarios. ¡Te estaremos leyendo! No olvides darle like al video y compartirlo. Recuerda visitar nuestro sitio web exafm.com y descargar nuestra app ExaFM. Ahí encontrarás muchos más chismecitos y las mejores actualizaciones de la farándula. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! Y recuerda, en todas partes, ¡ponte Exa!